75 años se conmemoran de la entrada de Cuba a la UNESCO y aunque nuestro país es miembro desde los inicios, luego del triunfo revolucionario en enero de 1959, los principios fundacionales de la organización encontraron una gran coincidencia en el amplio programa de transformaciones sociales emprendidas por los cubanos. Son más de 7 décadas de cooperación ininterrumpida en la promoción de valores compartidos, dijo en su cuenta de Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y agradeció al organismo los espacios abiertos para dar a conocer los avances en educación, cultura, ciencias y comunicación de la nación caribeña. Por su parte, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó que los vínculos entre el ente multilateral y la isla están más vivos que nunca y se reflejan en una vibrante colaboración. Además de la erradicación del analfabetismo y el establecimiento de la educación como un derecho humano fundamental, la fuerza de la isla reside también en la capacidad de proteger su patrimonio cultural y natural. Esta fecha es también momento oportuno para recordar al historiador de La Habana, Eusebio Leal, con su legado de colocar el patrimonio en el centro de la sociedad. Es así que la cooperación oportuna y responsable resulta el hilo conductor de las relaciones entre Cuba y este organismo internacional. Alien Armas Enríquez, Notisur.